Buenas noches, señoras y señores. Este es el ayuntamiento. En su primera sección, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, habla del efecto, el hecho, la acción de ayuntar o ayuntarse. Es la primera sección, aunque la segunda ya habla de un órgano compuesto por alcalde y concejales para tratar de la administración del municipio, de lo más cercano. Y eso es lo que queremos hacer nosotros en este tiempo. Ya han pasado por aquí personajes. De la política de nuestra tierra, como Leocadio Marín o Javier Calvente, hablar con el telón de fondo del de próximo 24 de mayo, aunque hayamos tenido un aperitivo inesperado, anticipado, cuál es la convocatoria de elecciones andaluzas el próximo 22 de marzo. Pero no perdemos ese referente, esa prioridad, ver la realidad de nuestros ayuntamientos y las personas, los ciudadanos que van a protagonizar los próximos cuatro años. En el Partido Socialista de Torre Torreperogil ha gobernado con mayoría absoluta, está gobernando con mayoría absoluta. Hay cambio en la cabecera del cartel. José Ruiz Villar, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Sorprende un poco para un observador desde fuera un partido que gana con mayoría absoluta con una candidata de nuevo cuño, joven y relevo en esa cabecera. Podría entenderse que ha habido algún tipo de diferencia para que Josefa Caballero no continúe. Supongo que usted, como número dos, eh, conocerá toda la intrahistoria y no sé si está dispuesto a contarla. Sí, bueno, la verdad es que eh, como secretario general de, del partido del PSOE Allen Torrepero Gil, conozco bien la, la situación y conozco eh, el porqué de la retirada de José Caballero. Hace cuatro años, cuando estuvimos conformando la candidatura, eh, le pedí expresamente como secretario general que fuera ella la persona que, que capitaneara el equipo de concejales y de concejalas en el ayuntamiento. Ella aceptó, eh, gustosa esa invitación, pero me advirtió en su día que el compromiso que asumía era para cuatro años. A partir de ahí eh, se cumplen los cuatro años ahora. Y por razones estrictamente personales ha decidido no continuar y lógicamente hay que respetar su decisión. Mm. O sea que eso ya estaba previamente pactado. No previamente pactado, pactado en principio que su compromiso era para cuatro años y a partir de ahí decidiríamos. Mm. Si ella ha considerado, por razones, como comentaba, estrictamente pues, personales, no continuar, pues hay que respetar su decisión. Han sido cuatro años muy duros, hay que recordarlo. Para alguien que llega por primera vez al sillón de la alcaldía. Cuatro años que han definido el propio Leocadio Marín, un político con tanta experiencia, decía: vaya cuatro años, unos cuatro años definidos por la crisis, las exigencias de pago a proveedores, de ajustes dentro de las plantillas municipales, de los gastos corrientes de los ayuntamientos, los movimientos sísmicos que supusieron también pues un auténtico terremoto social en la localidad de Torreperogil, todo el mundo mirando hacia el ayuntamiento, respuestas del ayuntamiento, todo esto es muy duro y parece que de alguna manera pues eh, confirmó la idea inicial de Josefa Caballero, ¿no? Bueno, ya le digo, la, las razones quedan en el ámbito. en el ámbito personal, no hay ninguna razón política. Me imagino que, bueno, pues dentro de esas razones también. el... La dureza de la, de la legislatura, pues no sé, tal vez hayan tenido algo que ver. La verdad es que bueno, han sido cuatro años complicados por razones fundamentalmente sobrevenidas, es decir, la dificultad económica, la crisis social que se produjo a raíz de los movimientos sísmicos. Todo esto, pues bueno, eh, la verdad es que hace que la entrega, ha hecho que el trabajo en el ayuntamiento sea un, un trabajo incesa, incesante, incansable. Y la verdad es que, bueno, pues quizás todo esto haya tenido que ver también en, en ese. En el ánimo de ella a la hora de tomar la, la determinación. Y en esa candidatura de la que se rodea José Ruiz Villar, eh, bueno, pues un poco se conjuga la experiencia de gente que ya eh, está trabajando dentro del grupo de gobierno, con nuevas incorporaciones. ¿Qué destacaría en mayor medida sobre esa apuesta, sobre esa mistura, sobre esa mezcolanza de experiencia y renovación? Bueno, cuando se plantea confeccionar una candidatura, precisamente hay que buscar esos elementos que, que tú comentabas. Eh, apostamos por la, por la experiencia, es decir, hay una buena base de concejales que ya están en el, en el equipo de gobierno, que conocen el ayuntamiento, que llevan más tiempo trabajando en el ayuntamiento, no solo desde el equipo de gobierno, sino también en la oposición. Conocen el ayuntamiento a la perfección y son precisamente eh, la garantía de que el proyecto que que pretendemos poner en marcha o continuar durante los próximos cuatro años, pues sea un proyecto solvente como lo ha sido durante estos cuatro que ahora que ahora terminamos. Y lógicamente, pues también eh, creo que es importante ir renovando, apostar por gente nueva. En este caso, bueno, eh, se incorporan un par de mujeres en puestos de, de salida y también un, un hombre nuevo y la verdad que son gente, hay gente joven, otros de no tan jóvenes, gente preparada y con muchas ganas de trabajar, gente que ya está trabajando en movimientos sociales en el municipio y que tienen experiencia en el ámbito de poder trabajar para el pueblo, trabajar para la sociedad torreña, y yo creo que también es un buen aval. Mm. Decía antes que han sido cuatro años muy complejos, eh, ¿qué sería lo peor? ¿Eh? Usted ha tenido... Responsabilidades importantes, incluso durante la baja maternal de la alcaldesa, tuvo que asumir evidentemente la alcaldía en plena vorágine de los terremotos. En fin, fue un momento complejo. ¿Qué ha sido lo peor de este mandato? También ha tenido el área de hacienda, el área de personal tan complicado por en un pueblo con mucho paro como el resto de pueblos de la provincia de Jaén, la imposibilidad de que el ayuntamiento fuese una gran empresa empleadora. ¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de este mandato? Lo peor del, del mandato es el problema del paro. No es solamente de este mandato, se viene arrastrando ya porque esta crisis, por desgracia, pues está durando más de lo, que, de lo que inicialmente nos dijeron que, que podía durar. Y el, lo peor es, pues bueno, la imposibilidad que tienes para dar respuesta a las personas que continuamente, pues día a día llegan a, al ayuntamiento pidiendo un puesto de trabajo, pidiendo una solución a su problema personal. ...y el ayuntamiento pues no es una oficina del, del INE... ...no es un, una empresa que puede dar trabajo... ...a todas las personas que se acercan... ...no obstante y a pesar de ello... ...en estos cuatro años hemos hecho un esfuerzo... ...bastante importante... ...por dar respuesta... ...intentar paliar los efectos del desempleo... ...y generar... ...no empleo sino contrataciones... ...que en un momento dado pues bueno... ...un mes, dos meses, quince días... ...puedan ayudar a algunas familias... Han sido pues, casi mil contratos los que se han efectuado durante estos cuatro años y un total de casi 15.000 jornales los que se han dado desde, desde el ayuntamiento, todo ello en sistema de rotación, pero sigue siendo insuficiente. Por eso yo eh, significaría que lo peor de, de la legislatura pues, es ese problema que está ahí que aún no se ha no sea solucionado y que tendremos que seguir trabajando con él de telón, de telón de fondo y como máxima preocupación como un equipo de gobierno responsable no puede obviar, lógicamente, ese principal problema que es el, el problema del paro, mm. aún sabiendo que las competencias de empleo no están en el. en el ayuntamiento. Y lo mejor, pues bueno, lo mejor yo creo que es que hemos cumplido nuestra palabra. La palabra que dimos hace cuatro años a los ciudadanos. ...de Torre Perogil, eh, nosotros nos presentábamos... ...con un programa electoral en el que se contemplaban... ...cien medidas y de esas cien medidas pues están cumplidas... ...prácticamente eh, al, en su totalidad... Incluso se han hecho más actuaciones de las que inicialmente... O sea, que le ponen porcentaje también. Rajoy hablaba de un ochenta y tantos por ciento, el alcalde de Úbeda también hablaba de un noventa y tantos por ciento de cumplimiento del programa electoral. ¿Ustedes ya sitúan también? Nosotros sí, el 100 por Estamos a falta del inicio de la obra de reforma del Colegio López de Vega. Uh -huh. En el momento que se inicie en esa obra, eh, habríamos cumplido el programa al cien por y además habremos hecho otras actuaciones que no estaban contempladas en el programa. Uh -huh. Estamos casi en carnaval y eso en Torre Perogil. El día 13 arranca el carnaval de Torre Perojil, que es algo genuino de Torre Perogil, y se conoce en la provincia de Jaén y fuera de ella. Eh, yo le preguntaría un tanto socarronamente, ¿quién es el mascarote actual de la política torreña? Bueno, la verdad es que ¿Eh? no, no me atrevería a dar ningún nombre de mascarote porque... Eh, bueno, es algo que vuelve, que se prolonga en el tiempo, que perdura. No, yo. Eh, el carnaval es el carnaval, eh, con su forma de ser, con su propia personalidad. Y la política local es la, la política. Y a pesar de que, una vez que entramos en carnaval y se pueden mezclar las cosas, pero. Eh, aquí estamos para hablar de política y para mí eh, todas las personas que, que dedican su tiempo a trabajar por su pueblo, es decir, que forman parte de la política y, y trabajan y se preocupan, eh, no los calificaría nunca como, como mascarotes. Para mí tiene todo mi respeto y aparte de que el mascarote también lo tiene, pero en el ámbito del carnaval. ...¿participa José Ruiz Villar del Carnaval?... ...sí, sí, la verdad es que participo de forma bastante... ...o sea que está allí en, en el Barrio Nuevo, bastante allí preparado... Activa, ¿no? sí, yo... ...para yo se dice la fiesta y los después la carpa también, ¿no?... ...sí, además formo parte de una chirigota que creamos hace ya... ...pues 20 años aproximadamente, es decir, de forma continuada... ...hemos ido participando todos los años... Eh, participo con mi grupo de amigos y con la familia en el carnaval de calle, disfrazándome, y luego también participo en una, en una carroza para el desfile de, de carnaval. Es decir, que el carnaval es una fiesta que la vivo bastante intensamente. Y se disfraza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué le parecería si el exalcalde Francisco Checa se disfrazase de Ave Fénix? Porque parece que vuelve a la política, ¿no? En el círculo de Podemos de Torre Perogil, e incluso en plan pedagógico, hablando a gente que no tiene experiencia de la provincia de Jaén, de este movimiento Podemos, de lo que es un ayuntamiento y cómo se debe actuar y gestionar. en un ayuntamiento. ¿Le parece un buen profesor? Bueno, eh, yo no lo elegiría como profesor. La verdad que... Habiendo vivido con él eh, en el ayuntamiento, convivido nosotros en la oposición, en este caso yo como portavoz del Partido Socialista y él como alcalde, la verdad que tengo que decir que como eh, político, político local, para mí deja mucho que, mucho que desear. Eh, es la impresión que, que yo tengo como portavoz del PSOE desde, desde dentro de, del ayuntamiento. Eh, prácticamente su año de gobierno se cuenta pues, con un incremento de la deuda de forma considerable. Si él ajusta la cuenta, prácticamente cada año que ha estado en el gobierno la deuda del ayuntamiento ha, ha, se ha incrementado en un millón de euros aproximadamente. Luego, pues bueno, una política de contrataciones totalmente a dedo. En fin, es decir, no, no comparto sus métodos, no creo que sea el mejor, el mejor maestro, pero bueno, cada uno o cada grupo se... Puede tenerte referente a algún político, a algún persona o personaje que se haya dedicado a trabajar por la política. Para mí no es Paco Checa el mejor maestro, desde luego. Mm. En algunos municipios se están planteando en los círculos de Podemos concurrir a las elecciones locales, a las elecciones municipales, en forma de agrupación de electores. En Torreperogil ya hay una agrupación de electores que obtuvo representación en los comicios locales. ...de 2011, ¿podría susumirse Podemos en esta agrupación de electores... ...o la agrupación de electores en el propio círculo de Podemos... ...y concurrir con, con una sola candidatura electoral? Pues la verdad es que no, no lo sé ni tampoco me preocupa demasiado... Eh, ...yo estoy ahora mismo preocupado por los problemas de los vecinos de, de Torre Perogil... Preocupado por los problemas del ayuntamiento y preocupado sobre todo por buscarles soluciones, como se las hemos tratado de buscar durante estos cuatro años y seguiremos buscándoselas en los próximos cuatro años. Lo que haga Podemos, lo que haga la agrupación de electores o Izquierda Unida o el Partido Popular, pues nos forma parte de, sus, de las preocupaciones de ellos. A mí, como Partido Socialista, la verdad es que me preocupa bastante poco. Eh, si Podemos se presenta a las elecciones, si no se presenta, si se presenta con la agrupación de electores, si se presentan con Izquierda Unida, ellos son... tendrán la, la última palabra y al final decidirán quién o cómo se, se presenta. Pero a mí más que eh, quiénes se presentan, lo que sí me preocupa, ya como ciudadano de Torre Perogil... es lo que le pueden ofrecer al pueblo. Es decir, eh, qué proyecto ponen encima de la mesa, sea con las siglas que sea. Si es el proyecto de Paco Checa, como comentábamos hace un, hace un momento, o qué clase de proyecto es el que le ofrecen, si es el proyecto de Izquierda Unida, que ha estado desarrollando durante eh, los últimos ocho años en Torre Perogí, En fin, eh, eso sí me preocupa, me preocupa saber cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus aportaciones a la política, a la política local y a partir de ahí, como Partido Socialista, me preocupan, ya le digo, los problemas de los, los, problemas de los vecinos ellos se tienen que preocupar por saber qué le pueden ofrecer al pueblo, al margen de que, bueno, que una posible unión o confluencia, al margen que tenga como denominador común ir contra el Partido Socialista, pero me parecería también poco serio que el objetivo político de cualquier eh, confluencia de ideas sea en un sentido totalmente negativo contra alguien, es decir, si... Si lo que nos anima a unirnos es ir contra el Partido Socialista, pues la verdad es que es bastante pobre el proyecto. Y hablando del Partido Socialista y de administraciones superiores gobernadas por el Partido Socialista, como la Diputación Provincial o la Junta de Andalucía. ¿Esas administraciones del PSOE han cumplido con Perogil... durante estos tres años, ocho meses y algunos días? Con nosotros, sí. La verdad que el, las puertas siempre han estado. han estado abiertas. Y han sido muchos los proyectos que se han podido llevar a cabo en Torre Gil eh, gracias fundamentalmente a la apuesta de la Diputación Provincial. Eh, en estos cuatro años hemos notado cómo el, el Gobierno Provincial se ha volcado con, lo, con los ayuntamientos, sin ir más lejos, los, los planes de, de empleo que se han ido poniendo. Buena parte de estos jornales que comentaba que se habían podido dar en nuestro pueblo. Son, han sido gracias a la apuesta de la, de la Diputación Provincial y en ese sentido eh, nosotros estamos bastante satisfechos con el trabajo que se está haciendo. Vamos a hablar de asuntos capitales como el movimiento antifracking que de alguna manera se nuclea a partir de esa psicosis, de esa preocupación ciudadana en torno a los movimientos sísmicos en Torreperogil. Vamos a hablar de esa futura autovía A32 que sigue teniendo en Torreperogil una auténtica asignatura pendiente. Vamos a hablar de la economía local, el resurgimiento o no del sector oleícola y, sobre todo, de la construcción para generar más empleo entre los torreños, entre los perogileños. Lo hacemos en un instante. <laughs> Luego lo van metiendo recursos y demás. Venga. Ayuntamiento. Hablamos de nuestros municipios, la convocatoria electoral del 24 de mayo y, sobre todo, conocemos más a fondo a los auténticos actores de este proceso que nos llevará a la renovación de nuestros ayuntamientos. Hablamos de Torre Perogil. Con el representante va a ser... La cabeza electoral, el cabeza de lista del partido mayoritario en los últimos comicios, José Ruiz Villar. El movimiento antifracking empieza, se genera de alguna manera a partir de los terremotos, de los movimientos sísmicos y con, una, con un eslogan que era muy habitual, ¿no? Cuando hay una serie de cuestiones ocultas, ¿no? Queremos saber. ¿Eh? Como si esas autorizaciones que dio en su momento la Junta de Andalucía o que empezó a pergeñar la Junta de Andalucía para la extracción de hidrocarburos a partir de la fractura hidráulica ya fuera una realidad en Torreperogil. Ha llovido mucho ya sobre ello, ¿no? pero parece que todavía eh, sigue teniendo seguidores y se sigue dando pábulo aquella teoría de la hidrosismicidad. ¿Qué opinión le merece ya con, con este paso de tiempo, con esta perspectiva que da el paso del tiempo? Bueno, eh, ha llovido y a veces llueve, llueve sobremojado, como, como se dice, pero si analizamos ya con cierta perspectiva eh, lo que pasó, pues bueno, eh, yo pienso que aquí se mezclaron varias cuestiones y se intentaron sobre todo relacionar de forma malintencionada. Ahora. Que se, ha, que se ha ido viendo el, el paso del tiempo, pues lo puedo decir así abiertamente. Aquí tu, sufrimos un fenómeno natural, que fue una serie sísmica, que se explicó por activa y, y por pasiva, pues cuáles eran las razones y el por qué se, el por qué se producía. Lo que pasa es que, claro, eh, nos cuesta trabajo entender. Eh, el hecho de que te digan que eso es que una serie sísmica se produce como consecuencia del propio movimiento de la tierra pues de, de miles de años y que en un momento dado coincide pues la verdad que eso a los que no o sea usted la explicación está de la falla la teoría oficial visto desde la perspectiva de un ciudadano de Torrepero el eh, solitario sin tener que someterse a presiones eh, de ningún tipo eh, a usted le parece verosímil a mí sí por supuesto yo me... Yo no, no soy conocedor de, de, esta, de esta ciencia, yo me tengo que creer lo que me dicen los científicos. Hay gente que se dedica a estudiar precisamente este tipo de fenómenos, y no solamente uno, sino todos los que, los que la estudiaban y los que pasaban por allí, por el ayuntamiento, en aquellos días y posteriormente, porque, como decía al principio, bueno, pues en aquellos momentos me pilló a mí al frente de, de la alcaldía... Y lógicamente pues buscábamos eh, respuestas a lo que estaba pasando pues, por todos sitios, con la Universidad, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, con lo, el Ministerio, con, decir, con todas las personas que, eh, o instituciones que, podía, que pudieran darnos una respuesta, y todos eh, concluían en lo mismo, es decir, que esto es un fenómeno eh, natural, es decir, que, que, no es, que no es frecuente, porque se produce cada mucho tiempo pero que, que sí es frecuente porque hace dos años pasó en Torre Perojil, pero hace otro año pues había pasado en otra zona, en la zona de Baeza, en, en otras zonas de España están continuamente pasando produciéndose eh, series sísmicas de Pero esta. Miguel de las Doblas y Antonio Arechavala también son científicos, ¿no? Sí. Y, Antonio... ¿Y la teoría de la hidrosismicidad. No, pero ellos. Ellos no, Ellos. Eh, Antonio Arechavala, que lo tuvimos en Torre Perojil y estuvo aquí también en esta. En esta casa, él no descartaba, él no, no decía que eso no fuera un fenómeno natural. Él lo que, lo que decía que, bueno, que había determinados componentes, como parecía, como era el tema de la hidrosimicidad, es decir, el tema de los pantanos, los de los riegos. Que agravaría que, el riesgo. que podrían tener también su influencia como es lógico es decir eh, lo, los movimientos sísmicos estos esta serie se produce pues bueno por los movimientos naturales de la tierra en estos movimientos en la creación de las fallas también influyen otros, otros factores pues como puede ser la lluvia en fin como puede ser los fenómenos naturales el tiempo la naturaleza el sitio donde nos encontramos todo influye entonces no es incompatible lo que decía Antonio Erechabala... con lo que con lo que al final concluyó el informe científico y a partir de ahí pues bueno, luego por otro lado están los permisos de la Junta para hacer estudios sobre hidrocarburos. Lo que no se puede, a mi, a mi parecer, es mezclar una cosa con la otra y decir que queremos luchar o protestar contra los permisos para, para ver si tenemos hidrocarburos en la zona. Pues vamos a protestar, vamos a luchar. Pero no, convo, pero no, no se puede convocar una reunión o no se puede convocar al pueblo de Torre Perojil para luchar, para ir contra los permisos basándonos en que tenemos los terremotos, porque al final se están relacionando los terremotos con los permisos. Porque en estos dos cuando años, eso no es, cuando eso es una cuestión que no está comprobada, y esas personas sí. que están basando sus argumentos precisamente en esa relación, para mí están jugando con el miedo de la gente y además están mintiendo. Pero en estos dos años se ha podido comprobar que con esas autorizaciones o con ese principio de autorización se llegó a hacer algún tipo de prospección en el término municipal de Torre Perogén? No. O sea, que todos fueron leyendas. Claro, pero bueno, pero si esto se explicó... Si que se habían estado en no se, sé qué finca... Se, se explicó por activa y por pasiva. Sí. Yo lo que en aquellos momentos decía, que si hay alguien que ha visto algo, vámonos ahora mismo a buscar a la Guardia Civil, que venga aquí, presentamos una denuncia y vamos a ver lo que está pasando. Pero aquello no se pudo demostrar de ninguna de las maneras. Por eso creo que es un tema demasiado delicado era mucho y sigue siendo el miedo que la gente de Torreperogil tenía sobre este fenómeno para que ahora venga alguien y quiera aprovecharse de ese miedo para poder para iniciar una lucha contra la Junta de Andalucía para revocar los permisos de hidrocarburos que yo la veo muy bien y muy legítima esa lucha pero no te basa en el miedo de la gente José Ruiz Villares es anti fracking yo sí pero no solamente no solamente José Ruiz Villar, además es la postura del Partido Socialista, el Partido Socialista en sus resoluciones, en el programa electoral. Si cogemos el último programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones que fueron las elecciones europeas, el Partido Socialista lo dice claramente, no al fracking, es decir, es una cuestión de principio y una postura clara de partido. El movimiento antifracking en Torreperogil, nacido en Torreperojil ¿Tiene fines partidistas, electoralistas? Yo no lo sé. No sé los fines que, que mueven o movieron a los promotores a, a iniciar esta... No, digo en este momento. Esta... Supongo que al principio era simplemente pues, recoger un poco la preocupación de la ciudadanía, pero en este momento sus últimos movimientos, según su opinión solamente. No lo sé, señor Eso se, se verá. Lo veremos en los próximos meses. El agua... Es un bien preciado, escaso, a lo mejor ahora no tanto porque hemos tenido periodos de, de lluvias. Eh, el carácter asambleario de la sociedad perogileña, torreña, es una realidad incontrovertible. Se manifiesta en cada pleno del ayuntamiento y es precisamente de esas demandas ciudadanas, con independencia de que vengan de grupos políticos o no, donde se vuelve a plantear el cambio de modelo de gestión del servicio de abastecimiento. Domiciliario de agua potable en la localidad. Ustedes han elevado esa propuesta que parece que había recibido el consenso de, del Pleno Municipal, por tanto de la ciudadanía, al Consejo Consultivo de Andalucía. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podría este proceso, y más en un año eh, como este, de 2015, con tantas elecciones y con tantos impedimentos legales o no? Bueno, en primer lugar, tenemos que, que decir, y la ciudadanía tiene que saber, que precisamente en. En periodos electorales quedan suspendidas las consultas populares. Yeah. Es decir, quiere decir, en este año difícilmente podremos acometer este, esta consulta. Eh, nosotros este proceso lo estamos planteando desde precisamente de la normalidad democrática que debe de tener un pueblo. Una propuesta para que el modelo de gestión de agua, eh, agua que es un bien público, el modelo que queremos sea sometido a a consulta popular, a referéndum, que los vecinos y vecinas decidan el modelo que quieren, pues lo entendemos, como decía, dentro del proceso democrático y normal que debe tener un, un municipio. Nosotros apostamos precisamente porque la gente lo, así, lo, así lo, pueda, lo pueda decidir. Lo que tenemos que, que plantear cuando, cuando llegue un momento, lo que tenemos que saber es eh, pues bueno, cuáles son los costes que tiene un modelo y cuáles son los costes que, que tiene otro modelo y a partir de ahí que la ciudadanía pueda elegir. Yo creo que aquí el objetivo, el objetivo es claro. Tenemos que apostar por el modelo de gestión que al final nos permita eh, tener un servicio de agua de calidad y al menor coste posible. ¿Y tiene capacidad un municipio como Torreperogil para asumir directamente esa gestión o no es más racional como aconsejan algunos de sus jefes políticos en Diputación una sociedad mixta con con un socio eh, privado, profesional de referencia, como accionas o Mahasa, ¿no es esa la mejor fórmula? O tal vez recuperar la gestión directa como se ha planteado en otros servicios públicos importantes, básicos, como la limpieza, es una forma de ahorrar dinero al pueblo y a la ciudadanía. Aquí la cuestión está, en, como decía, en hacer el estudio económico. Aquí dejándolo de los jefes políticos entre comillas, que es una expresión que... Que no, ...que no comparto... Eh, ...el pueblo de Torre Perogil eh, debe de saber... Eh, ...cuánto cuesta el modelo... ...un modelo u otro... ...y a partir de ahí tomar la, la decisión que, que crea que oportuna... ...yo creo que hasta ahora, hasta este momento... ...el sistema de gestión que tenemos... ...está resultando bastante eficaz... ...es decir, eh, yo recuerdo, remotamente pero recuerdo que cuando el sistema de gestión era de gestión directa por parte del ayuntamiento, eh, cuando había alguna avería, si era viernes por la tarde, pues se cortaba el agua y ya no se no se volvió, no volvíamos a tener agua en el pueblo hasta, hasta el lunes siguiente que se incorporaba la o sea allá, que si no tenías la, aljibe los trabajadores y, tenías, visto, ¿no? y recuerdo de ver en mi casa siempre teníamos que andar con las garrafas de agua guardando agua porque en cualquier momento se podía se podía cortar el agua Hoy afortunadamente eh, eso no pasa y eso pues, bueno, se debe principalmente a la apuesta que se hizo en su momento por un modelo de gestión moder moderno de, de la explotación del servicio, del servicio de agua. ¿Que el, el pueblo de Torreperogil decide que sea el ayuntamiento el que tiene que llevar el servicio? Pues lógicamente lo asumiremos de esa manera y que a nadie le quepa la menor duda que nosotros como, como equipo de gobierno haremos lo posible para que ese servicio sea, sea, sea sostenible, eh, se pueda autofinanciar como es lógico y sobre todo que no le cueste el dinero al pueblo de Torre Perojí. Pero ¿qué opinión tiene José Ruiz Villal al respecto? ¿Por qué apostaría? Yo, eh, ya le digo, apostaría por el, por el sistema que más... Es ventajas le, le ofrezca a, 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 Después la del estudio. a la ciudadanía, lógicamente. Una vez que tengamos los estudios, veremos cuánto nos cuesta eh, gestionar el agua con el servicio de consorcio y de gestión mixta que tenemos actualmente. Cuánto nos cuesta el servicio del agua con un eh, servicio de, de, de explotación, de gestión directa por parte del ayuntamiento. El que sea más ventajoso desde el punto de vista económico, pues lógicamente por ese tendremos que apostar. Yo creo que esa es la opinión de José Ruiz Villar, y la opinión de entiendo que será de la mayoría de los ciudadanos de Torre Perogil. No creo que apostemos por un modelo de gestión que le suponga mayor coste al pueblo. Sería ir un poco contra los intereses nuestros, de todos. En los programas electorales, en los programas de gobierno que ahora van a presentarse a los ciudadanos. debe obviamente de subrayarse y resaltarse en cualquier localidad, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. ¿Cuál es el modelo económico? de futuro que presentan las distintas opciones políticas. Hay un auténtico handicap para el desarrollo de un nuevo modelo económico y en eso pues coinciden todas las formaciones políticas de Torre Perogil. Las comunicaciones, ese proyecto inacabado, inconcluso, mil veces paralizado de la A32, de la futura autovía, que parece que encuentra su parón precisamente en el término municipal de Torre Perojil, porque más o menos compartida se avanza, se llega o se va a llegar hasta Úbeda. Eh, ¿Ese modelo de desarrollo de Torre Perogil, que de alguna manera supere esta crisis económica de la que no acabamos de salir del todo, eh, tiene tanta, tanta eh, oportunidad y trascendencia a partir del de desbloqueo ¿no? de este proyecto de autovía? Bueno, eh, históricamente. Eh... Las sociedades de los pueblos han avanzado gracias también en buena parte a, lo, a las comunicaciones. Mm. Es decir, es fundamental eh, si queremos avanzar como no solamente como pueblo, sino como comarca o como provincia, eh, tener una buena unos buenos canales de com canales de comunicación. Para nosotros es fundamental la comunicación con, con Levante, pues bueno, porque nos comunica ya pues para salir a, a la mar. Es decir, con, lo, con la venta de los productos, lo que, se, lo que pues, seamos capaces de elaborar aquí y pues, seamos capaces de exportar, lógicamente necesitamos una, bueno, unos buenos canales de comunicación para darle, para darle salida. Eso es, es, un, es una lectura que no solamente me corresponde hacerla a mí, sino que yo creo que a quien más le corresponde hacerlo es a quien más responsabilidad política tiene ahora mismo en la provincia de Jaén, que es el subdelegado del gobierno, del gobierno de España. Porque estamos hablando de una carretera nacional que lógicamente eh, a quien corresponde, pues al Ministerio de Fomento, ponerla... ...ponerla en marcha. Pero le preguntas a Lillo y dice... ...claro, esto lo paralizó Zapatero y el PSOE... ...y demasiado que nosotros la sí, hemos... Lo, lógicamente, ...retomado. Eh, planteábamos lógicamente... ...se planteó en un momento... Eh, ...en un momento de dificultad económica... ...como en el que se estaba atravesando... ...por aquel entonces... ...donde hubo que hacer una apuesta, es decir... Eh, ...si no queremos recortar en pensiones... ...si no queremos recortar en educación... ...si no queremos recortar en sanidad... ...tendremos que bloquear... ...o paralizar algunos proyectos, en este caso se decidió que fuera la infraestructura. En aquel momento entiendo que la postura perfectamente se podía explicar y se podía entender por parte, de, por parte de los ciudadanos. A día de hoy el Gobierno central ha cambiado de opinión, es decir, ha hecho una apuesta, está haciendo una apuesta según ellos y según lo, lo, la información que trasladan desde el Gobierno, las declaraciones de, de su presidente, por eh, reactivar la infraestructura, reactivar la inversión en infraestructura. A pesar de que ellos han optado pues, bueno, por aplicar recortes, pues lo que estamos hablando de la sanidad, la educación, recortar las becas, es, son distintos modelos de gestión, es lo que diferencia el Partido Socialista de, del Partido Popular. Y lo que nos sorprende es que, a pesar de que ellos apuestan por, una, por las infraestructuras, apuestan por las carreteras, apuestan por el AVE, eh, que sea precisamente eh, el tramo que a nosotros no, nos afecta, el tramo que va desde aquí, desde Úbeda hasta que continúa hasta los límites de la provincia de, de Albacete, el que, esté, el que esté paralizado. Yo personalmente eh, le pedí eh, explicaciones al subdelegado del Gobierno, al señor Lillo, este verano cuando tuvimos conocimiento de la paralización de la obra y a día de hoy todavía no me ha, no me ha dado ninguna respuesta, es decir, ha sido la callada por respuesta, porque queríamos saber por qué eh, precisamente el tramo que va desde Úbeda hasta Torre Perojín se ha paralizado. No solamente por las consecuencias que tiene de cara al futuro más inmediato, sino también por las consecuencias que se derivan de esa paralización, porque hay gente de la zona, hay gente del pueblo que estaba trabajando en esa obra y han perdido su puesto de trabajo. Para mí es una auténtica irresponsabilidad política, lo que está haciendo el Gobierno de España con la provincia, con la provincia de Jaén. Por eso, pues bueno, tendremos que, que seguir, insistiendo, tendremos que reclamarle que la comunicación con el levante sea una realidad, más bien antes que después. Concretemos algo más de ese modelo económico de Torre Perogil para el futuro. Ha sido fundamental, obviamente, como en el resto de la provincia, la oleicultura. Eh, por descontado, que es muy interesante ver cómo, de nuevo, tiene proyección a través de la cooperativa de referencia de la localidad el vino de, de Torre Perojil. Y, y modelos de desarrollo que pueden estar en el entorno precisamente del de, de suelo industrial que tiene Torre Perogil de esa buena comunicación que esperemos que se lleve a la práctica cuáles serían los vectores de, de ese modelo económico de uh, Ruiz Villar si sigue gobernando si sigue contando con la confianza de los torreños para nosotros la apuesta principal debe estar por la, debe ser la agricultura si nosotros, eh, nuestro pueblo, hemos sufrido en nuestras propias carnes el exceso, eh, el exceso que teníamos de, de dependencia de la construcción, es decir, dependía el pueblo de, en, demasiado de un solo sector. Es decir, eran muchas las personas que estaban trabajando, que encontramos su empleo y su futuro eh, en el ámbito de la construcción. Y claro, cuando ha venido esta crisis... ...que el principal damnificado de la crisis... ...el principal sector damnificado ha sido la construcción... ...pues lógicamente se ha notado y se ha sufrido mucho... ...los efectos de la crisis en nuestro pueblo... ...por eso yo creo que deberíamos de apostar por diversificar... ...y no tenemos que inventarnos nada... Eh, ...nuestra apuesta está en el siguiente pilar... ...que debe ser, que actualmente existe... ...que es la agricultura... ...pero debemos de dar un paso más... Eh, ...no podemos quedarnos solamente eh, en el olivar... Es decir, no podemos eh, pasar de una dependencia de la dependencia del ladrillo a pasar de la, a la dependencia del olivar, porque el olivar, pues también tiene eh, su temporalidad, tiene cosechas buenas, cosechas malas, como las que estamos, las que hemos vivido, vivido este año, y cuando se junte un año de sequía y no, puede, no podamos eh, tirar para adelante. Pues, bueno, pues al final volveremos a vernos inmersos en una misma situación una situación de precariedad una situación de crisis una situación que al final genera dificultad y asfixia en la, en la familia Yo creo que la apuesta que debe de hacer nuestro pueblo y, y nosotros va a ser por ahí por donde vamos a apostar si uh -huh. conseguimos la confianza de los ciudadanos para los próximos cuatro años es en diversificar precisamente la actividad económica basándonos en la agricultura porque es lo que tenemos porque es lo que conocemos porque es lo que tradicionalmente, se ha trabajado en el municipio y creo que son muchas las actividades derivadas de la, de la agricultura. Hablábamos del vino, de la vid, del vino, de los subproductos que se puedan elaborar alrededor, de, alrededor del vino, de los subproductos que se pueden elaborar alrededor de, o derivándoles del aceite, de, la, de los restos de la poda de la olivar. Es decir, creo que eh, la agricultura ecológica también debe de ser un... Una, una apuesta, es decir, buscar la, la excelencia en, en, los, en los cultivos, buscar el tema de la hortofrutícola, que también eh, puede ser una, una buena apuesta para, para nuestra zona. Y yo creo que la agricultura puede darnos muy buenos momentos a Torre Perogí, y por eso vamos a trabajar. ¿Usted ha entendido esto del adelanto electoral de las elecciones andaluzas? Pues yo creo que está bastante claro. La verdad, que eh, cuando un gobierno no goza de la fortaleza suficiente para poder llevar a cabo las medidas que nos están demandando los, los andaluces, pues lo lógico es buscar esa, esa fortaleza en la urna. Eh, aquí había una situación clara. Bueno, partimos de un gobierno en coalición, un gobierno que, que se ha sustentado en el apoyo del Partido Socialista y de, y de Izquierda Unida. Y para mí, pues bueno. Eh, ...me pareció una irresponsabilidad... ...el hecho de que a mitad del partido... ...pues bueno, Izquierda Unida... Uh, ...pretendiera cambiar las la reglas del juego... ...y decir que ahora tenían que ser sus militantes... ...porque dentro de tres meses o de cuatro meses... ...tocaba que ahora refrendaran ellos... ...refrendaran ellos al gobierno... ...yo creo que quien tiene que refrendar al gobierno... ...con buen criterio como ha determinado la presidenta Susana... ...pues son los andaluces... Y, y para mí las circunstancias eh, han llevado, lógicamente, a, a este adelanto y yo creo que se han adelantado con buen criterio, porque lo que necesita hoy en día Andalucía ante el, la situación de dificultad por la que está pasando, pues, lógicamente, un gobierno un gobierno fuerte, no un gobierno que cada seis meses o cada ocho meses esté te, en tela de juicio porque uno de los socios diga que, que ahora nos interesa apoyar al PSOE o mañana por cuestiones electoralistas o política de ámbito interno, pues digan que no, que no es lo más oportuno. ¿Usted, señor Ruiz Villar, es de los que piensa que los últimos movimientos de Susana Díaz cuestionan el liderazgo de Pedro Sánchez? No, no porque creo que el liderazgo de Pedro Sánchez está suficientemente afianzado. Está tan afianzado en la militancia que creo que a día de hoy ningún, ningún dirigente podría cuestionarlo. El proceso que hemos vivido en el Partido Socialista para elegir a un Secretario General, eh, por toda la militancia, es decir, con el voto secreto y directo de cada uno de los militantes, un hecho histórico que no había pasado, que no había pasado nunca, le ha permitido y le permite a Pedro Sánchez gozar de, de, una, de una garantía, de una seguridad y, lógicamente, de una confianza que hasta ahora ningún otro. Dirigente o secretario general del Partido Socialista había tenido antes, es decir, yo creo que ni los movimientos que se le puedan achacar o atribuir a Susana Díaz o a cualquier otro o cualquier otro dirigente van a poner en tela de juicio esa confianza y esa garantía en el liderazgo de, de Pedro Sánchez. Tiene Torre Torreperogil el peso específico que merece en el contexto de la comarca de la Loma como municipio. Eh, referente como municipio importante y también en el seno del propio Partido Socialista se le da a la agrupación de Torreperogil con sus resultados electorales el peso que merece? La verdad es que no, no suelo hacer balance de, del peso que, que tenemos. Yo creo que eh, la responsabilidad que debe tener eh, un dirigente político de ámbito de ámbito local con el respaldo de, de su agrupación pues precisamente la del trabajo la del trabajo diario en este caso en el ayuntamiento en el ayuntamiento y dentro del, del partido al final eh, aquí eh, estamos hablando de, de responsabilidad la responsabilidad que uno asume cuando está al frente de, de una agrupación de una agrupación socialista es la de trabajar por los trabajar por los demás, trabajar por los vecinos, estar al lado de las personas que tienen problemas e intentar buscarle solución. Por eso eh, aspiramos lógicamente a conseguir el poder político en el Ayuntamiento para que desde las instituciones poder actuar y poder transformar. Esa es la máxima de la izquierda y es la máxima de, del socialismo. A partir de ahí no me preocupa el peso que Torre Perojí pueda tener. ...en el entorno de la comarca o dentro de, del partido... ...lo que me preocupa es, verdaderamente, eh, estar al lado de la gente... ...poder ofrecer la mano del Partido Socialista a los vecinos... ...para poder ayudarlos a salir de sus problemas... ...lo demás, que se lo dejo a otras personas... ...no, no forma parte de, de mis prioridades, ni lógicamente, ni de mis pensamientos. ¿Afecta mucho, usted es un hombre joven... ¿Todavía afecta mucho el juego sucio en, en lo personal cuando uno está en la política en una ciudad relativamente pequeña como Torre Perogil? A mí lo que, eh, lo que más me afecta y por lo que siempre he trabajado desde que tengo la responsabilidad de estar al frente del Partido Socialista es que se utilicen malas artes en la política. Yo no comparto eh, esa opinión de que hay gente que dice que en la política todo vale, que cualquier cuestión es, se puede utilizar. Para mí no, para mí en la política lo que vale es el trabajo, lo que vale es, eh, como comentábamos, poder estar al lado de la gente y saber qué es lo que tú le puedes ofrecer a la gente y sobre todo lo que la gente puede esperar de ti. Me me duele eh, cuando veo eh, que de, eh, algunos partidos determinada gente eh, utilizan cuestiones de ámbito personal, se meten con la familia, porque en definitiva eh, aquí lo que estamos hablando es estamos hablando de personas. Hoy somos nosotros, hoy soy yo, mañana eh, será otra persona, o serán otros compañeros, otras compañeras las que estén al frente de, la, de las instituciones, al frente de los partidos. Pero no podemos olvidar una cosa, no dejamos de ser vecinos. ...y vecinas de nuestro pueblo... ...con los que nos cruzamos todos los días... ...entonces nunca he entendido que el debate político... ...trascienda del ámbito político... ...y sobre todo que trascienda... ...y que afecte al ámbito personal... ...y al ámbito familiar... ...la familia eh, no tiene culpa... ...de que uno de sus miembros... De que, ...de que tú decidas en un momento dado participar... ...y lógicamente pues la verdad es que sí sufro... ...y lo paso más cuando, cuando veo pues bueno que... Eh, mi mujer o mi madre o mi hermano, pues en un momento dado, por, por ataques que se hacen que trascienden el ámbito de lo, de lo político, pues lógicamente pues puedan afectar a mí o sobre todo a mi familia. José Ruiz Villar, líder del Partido Socialista en Torreperojil, candidato ya proclamado a la alcaldía en los comicios del próximo 24 de mayo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.